Bueno, pues ya estamos de regreso, Pepe, y es fin de semana. Es momento de pasarla bien, de disfrutarlo con familia, con amigos, con quien usted quiera, a lo mejor con la novia, con la pareja, pues con quien más se le antoje. Y una muy buena opción es disfrutando de la pantalla grande. Así es, disfrutando de la pantalla grande. Y como usted lo pidió ahorita que nos escribió al Facebook del Cafecito de la Mañana, que dijo, ¿qué onda? ¿Nos van a llevar al cine? Pues aquí está, el Cafecito lo lleva al cine, pero tenemos estas dos opciones. La primera, Interestelar. Iré. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down and worry about our place in the dirt. Go for main engine start. T-minus 10. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 9. I've got kids, Professor. How long? Whatever you gone. 8. I'm asking you to trust me. 7. Murph. You have to talk to me, Murph. 6. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. 5. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 4. When you become a parent. 3. One thing becomes really clear. 2. And that's that you want to make sure your children feel safe. 1. I'm coming back. When? I love you forever. Potentially habitable worlds, right? Excelente, excelente película. Se habla que será la mejor película de este 2014, Interestelar, de la creación de Chris Nolan. Así es de que si usted no la ha visto, vaya a verla realmente. Es una muy, muy buena opción para este fin de semana. Pero si le gustaría ver algo un poquito más divertido, más chistoso, para reírla, para pasarla bien, bueno, pues esta película, la verdad es que lo va a atrapar también. Una pareja de más idiotas, ¿o cómo es? Tontos. De tontos, ¿verdad? Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, la segunda parte, así como los ve ya después de 20 años exactamente. Dumb and Dumber, aquí como estamos viendo a Jim Carrey en esta personificación. Oye, la verdad es que ¿quién no reímos con esta película hace 20 años? Y a la segunda parte parece que viene recargada. Bueno, pues ahí están las dos opciones que tenemos en estos momentos, pero ahí en Cinemex puede encontrar un sinfín de películas para disfrutar su fin de semana. Y en estos momentos el Cafecito de la Mañana quiere consentirlo y llevarlo hasta la pantalla grande. ¿Cómo cree? Pues las primeras 25 personas que se registren en estos momentos en el Facebook del Cafecito de la Mañana, pero tienen que escribir esta frase: es día de cartelera, yo por eso me voy a Cinemex. El camino. Esa es la frase que tiene que escribir por Facebook, pero ahí no queda la cosa, ¿eh? También por teléfono tenemos regalitos. Por supuesto, también por teléfono. Las personas que estén ahí cerca de su teléfono y quieran disfrutar este fin de semana de Cinemex, la magia del cine, marquen el C290422 y las primeras 25 llamadas que entren se van a disfrutar completamente gratis. Estas son dos opciones, pero ahí va a encontrar muchas, muchas más. Bueno, y vamos a continuar también con los tips y consejos de belleza aquí en el Cafecito de la Mañana. Ya estamos iniciando el fin de semana, ya es viernes, y qué mejor que, bueno, lucir una piel radiante y espectacular. Y es por eso que este tip en particular, pues bueno, es más bien para darnos, para hacernos de un hábito que usted tiene que seguir adelante para que no se le manche su piel. ¿Quiere saber cuál? Bueno, pues tome nota del siguiente tip. Escóndete. Si notas manchas de color en tus mejillas o frente, usa un protector solar todo el tiempo. Este para minimizar el daño futuro y asegurar que tu piel se mantenga tan pareja como sea posible.
Qué rico disfrutar de los mariscos, ¿verdad? Y aparte que de encontrar mariscos que puede encontrar desayuno, o sea, además de todo eso, que puede encontrar de una gran variedad de platillos y lo mejor de todo, descuentitos. Y es que ¿sabe por qué? Estamos hablando de este lugar delicioso, sabroso, riquísimo, y es que es Playa Vichy San Lorenzo, porque cuenta con un inigualable servicio, menú y sobre todo el ambiente perfecto para disfrutar y celebrar en familia o amigos. ¿O por qué no? ¿Ya está lista tu posada? Bueno, pues entonces vente para acá, porque cuentan con áreas privadas y unos super paquetes especiales. Además, ojo, ojo, pare orejita, el cumpleañero no paga en compañía de 4 personas y los niños comen gratis fin de semana. ¿Escuchó usted bien? Los niños comen gratis fin de semana. Reserva ya para tus eventos. ¿Y qué crees? Te consienten con aguachiles, caldos, qué rico, cócteles a partir de las 8 de la mañana, sábados y domingos. Esto claro, claro, para curar la cruda. Y los desayunos están al 2x1, porque Playa Vichy es un lugar donde disfrutas desde la botana, la bebida y el plato fuerte, así como yo que me deleito el paladar con su deliciosa comida y mi bebida favorita. Vámonos a Playa Vichy San Lorenzo, los mejores mariscos de la ciudad. Bueno, ya muchas personas estamos recibiendo el ahorro, el aguinaldo, y una muy buena opción es redecorar tu hogar o a lo mejor empezar este año 2015 con tu hogar muy, muy renovado. Y con Ricardo Alarcón Decoración encontrarás una gran variedad de estilos, de persianas, también lo más nuevo en papel tapiz, un gran catálogo de fotomurales. Ahí visítanos en la mención de que viste aquí en el cafecito de la mañana, tendrás un 20% de descuento. Ricardo Alarcón, el especialista en persianas y decoración. Muy bien, bueno, pues aquí está. Mira, y podemos seguir disfrutando precisamente de este fin de semana. Y para nosotros el cafecito de la mañana para la producción es un agasajo que usted, bueno, pues se lleve premios y cortesías. Es que lo premiamos porque disfruta el cafecito. En esta ocasión queremos invitar a la ganadora de este disco de Barbra Streisand, que va a poder disfrutar, Bertalicia Martínez, que está con nosotros. Véngase, amiga. Véngase, Bertalicia. Mire nada más. Adelante. Y Bertalicia, o sea, ella no se esperó que hasta las 7, adelante, que hasta las 4. No, ahorita mismo dijo, yo me lo gané. Y estas son las ganas de llevárselo. Bertalicia, ¿cómo estás? Bienvenida, mija. Oye, ahí traes tu micro, te pusieron micro. Sí, claro que ¿cómo sí estás? Bien, bien, muy contenta, contentísima. Oye, aquí está la muestra, fíjate nada más. Nos da mucho gusto, sí, tener ganadores como ella, porque así lo hacen, se lo ganan y órale, se vienen para acá y siguen disfrutando el cafecito de la mañana. Mija, claro que ¿te sí gusta mucho el cafecito? Claro que sí, me ¿te encanta lo echas con nosotros? Claro, ¿sí que sí. ¿Cuántos te lo echas? ¿Cuántos te echas con nosotros? Con los que quieren. Ay, oiga, pues, oiga, no está aquí, oigan, no está aquí Boncita, ¿verdad? No. Pues vámonos, mija, vale. Vamos a echar usted y un cafecito, mija. Mira, pásamelo, vamos a darle su cafecito, por supuesto, sí, porque ella es de las nuestras. No le puede faltarle. Más agárrelo de ahí porque no se me vaya a quemar. No. Negro no, y bien caliente. Así me gusta. Ah, ¿ya escucharon? Así, a ver, dame mi besito. Oye, Berta, esas cosas así me gustan. ¿Y te gusta mucho Barbra Streisand? Claro, eres fanática. Que sí, me encanta, sí. ¿Te gusta mucho? Oye, claro, Berta. Claro que sí, me encanta. Pues aprovecha, Berta, ya que sí estás aquí con nosotros, si quieres mandar algún saludo al público televidente que nos esté viendo. Claro que sí, le mando un saludo, pero bien cariñoso y bien caliente, a Leopoldo González. Muy bien, pues felicidades. Felicidades, Berta, y gracias por seguir el cafecito de la mañana. Para nosotros es un honor que televidentes interactúen junto con nosotros. Muchas gracias y también por venir por tu premio inmediatamente. Claro que sí, no, luego, antes de que me arrepienta. Muy bien. Me encanta la actitud. Bienvenida, vámonos a continuar con una pausa y regresamos. No se vaya. Gracias. Gracias. Gracias.